Simpson, usted es diabólico. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al blog del Mizateco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, de like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas, el muñeco. Así que acompáñenme en una nueva aventura. Sean bienvenidos al blog de El Mizateco. Sean bienvenidos una vez más a un video para mi canal, para todos ustedes los que me miran. Así que, señores, este día vamos a observar de primera mano cómo una persona que ya es calificada, ha aprendido a lidiar con animales, va a colocar un suero en cada vaca, las cuales están muy deshidratadas y pues no tienen muchas ganas de comer. Así que, señores, vamos a ver qué pasa, cómo es que colocan esos sueros. Y si usted lo hizo más de alguna vez, déjemelo saber, comente y comparte el video, ¿verdad? Así que, señores, no me queda más que decirles bienvenidos nuevamente. ¿Cuántos años tiene usted de dedicarse a esto? No veo, este chiquito, Barrey. ¿De pequeño? Hijo, uy. Yo soy profesional en esta abogada. Mire, pero usted fue a algún lugar a aprender. No, de ver, a leer, me ha aprendido yo. Ajá. Yo me vería. Sí, yo. Ahí va, despacio, es como ponerse un suero uno. No, el suero. Es diferente. Es diferente. El ganado lo aguanta y uno va con gotas. Ah, por eso, ¿no? Y aquí va chorro. Sí, sí, que lo aguanta, la vaca lo aguanta. Y yo le decía a él que yo quería ver cómo lo hacían, no, que yo nunca he visto esto. Está gozado. Y a puras penas ordeño esta vaca. No, hombre, yo comencé con el ganado como de 11 años. ¿De 11 años? Sí. Yo ahí me ando por todas las ganaderías, me llaman de donde quieran. No, es que en esta mierda se gana. Pero no, fíjate, vos, Rey, a mí no me gusta, como dice el dicho, ah, no. No, ¿para qué, Rey? Porque yo tengo mi salario. Porque que el muchacho cobra caro. Mire, ¿y este asunto cómo se llama? La pieza que tiene en la nariz. Ah, se llama arigón. ¿Cómo? Arigón. Arigón. Ajá. ¿Y de dónde depende? ¿De qué país viene eso? No, aquí lo venden, pero eso me escaso. Sí, porque igual. Pues piezas sí, prácticamente únicas. Y esta muñeca. Suquita. Es para tu bien, Cuzuquita. Con la que si nos costara, fuera con esa mariposa. Por los cabos. Sí. Por el miedo que se lanzara a ti a uno. Bueno, se llama arigún. ¿Desde Jipote se dedica a esto, sí, usted? Sí, hombre, yo desde la edad de 12 años fui chivero, de ahí fui corralero, de ahí. Bueno, que este rey conoció a mi hermano, el Emilio. Era mayordomo de campo. Ajá. Ajá. Esta vaca herbe de brava, la cabrón. Mango, sí, yo poco voy a trabajar igual hasta Zapotitán. Hasta allá lo llaman. Hasta allá me llaman. Sí, se sabe su trabajo, hombre. Sí. El que se sabe su trabajo, pues, y lo hace bien, lo buscan. ¿Verdad? Lo que pasa es que no tenerle miedo, porque hay animales perros, ¿no? Hay animales perros. ¿Ya le han salido animales no, que...? A mí ya me han recogido muerto. Ah. Ha ido a despertar a hospitales privados. Juela. No, este es mansita. No, sí es mansita. Este no, sí, no ¿sabes qué, Rey? Con esa babosada se pone bien mansita. El animal que hay que manejar. Sí. Hay que manejarlo. A pescado se le pone. Son 500 ml el suero. Ya va abajo la mitad. Ya vamos a salir de eso. Que más alto va a agarrar más presión. Uh-huh. Lo que cuesta es teniendo así la aguja. Sí, eso es lo que cuesta. Mira, yo allá voy al predio, allá pongo suero, gente.
Hasta 10, 12 sueros, supongo. Uy, bastantes. Ese, yo no sé si ya murió el hermano Pablo, ese. Roberto, ¿no? Ese seguro. No, ahí está pegado, ya no quiere trabajar, está bien enfermito. Ese me lo miraba antes, ¿no? Pero es que cobraba caro, ¿eh? No, pues, pero te voy a decir, en vez de bueno, agradecer uno el favor, ¿no? Ah, pues claro. Porque cuando me mandaron todito, él me lo tuvo en la harina. Quieta, Cusuquita, ya poco falta. Apriétele un poquito ahí. ¿O es malo si le aprieta un poquito el bote? No, es duro. Está bien. Sí, ahí está bajando. No, hombre, a mí me han llegado a recoger muertos. ¿Ah, de veras? Sí. Mire, ¿qué tan seria fue la experiencia? Sí, fue una patada en el pecho, en el corazón. Fue la última, de trabajar desde las 9 de la mañana. Fui a la hacienda de allá de San Antonio del Monte y nos fuimos para Zapotitán y me dijo, patrón, vamos a terminar, me dijo, San Miguelito, aquí por cómo se llama, por Maulingo, vaya, man. Ya era la última vaca, man. Sí. Cuando se me encumbró y me pegué en el pecho, yo solo sentí el vergazo. Ajá. Y me aventó, de ahí para allá, no recuerdo. Qué serio, ¿no? Como a las 11 de la noche estaba viendo en un hospital privado, me tenía el viejo, porque en realidad él me iba a sacar a la casa y estaba, y las bichas me llamaban. Y no les contestaba. Ahí se terminó ya. ¿Ya viene? Sí, va lo último. Quieta, quieta. Que lo que le duele es la aguja. Mira, rey. Agárrele aquí usted. Cusuca, quieta, Cusuca. El arigón. Sí, pero hay que quitarle el lazo y después le quita eso. Más fácil, va, porque él solo suelta. Ah, ya. Sí, ahí está. Tráelo para prepararlo. Vamos a levantar. Ahí quedó libre la Cusuca. Bueno, y como observamos, el señor se llama Daniel, así que él es una persona muy responsable en lo que hace, calificada, pues ha aprendido empíricamente, pero señores, hacer lo que él acaba de mostrarles en el video no está fácil, es algo muy complicado. Le voy a ir a echar la otra. Le voy a echar la zanahoria. Bueno, señores, miren que esto lo estoy viendo por primera vez, sinceramente. Nunca he presenciado cuando le ponen un suero. Yo sí he hecho algunos mis pininos lavados de placenta. Así como esta vaca que ya está por parir. De hoy en la noche no pasa. Que pare la vagina. Así que el señor nos explicaba que ella tiene un buen par de años en esto. Vamos, vamos, mira, mira. Ya ves. No me querés llegar, tipo. Vamos ahí, no vas a llegar. Vamos. El maitrito es bueno para lanzar, ¿ves? Vamos. Ya, ahí se la voy a echar, pero. Ya la voy a ir a regresar. No, ahí la tiene. No va. Le tapó. ¿Qué te ves? Ya a los grandes cabos que tiene. Esa vaca sí. Cielos, qué macizo. No la agarró bien. Ahorita.
¿Cómo le hizo el bozal, lo vio? ¿Cómo le hizo el bozal? Me llegó. Y aquí quedó grabado, un solo tirón, le dijo. No, es así, es el viso, solo le jaló el lazo. Hijo, ya me ha dejado. Quieta, muñeca. Aquí me la tiene y le pongo. Se va a echar por acá. Que don Daniel se las puede con estos animales. No, y este no es tan bravo. No es tan enojada. No, ya para esto ya uno ya tiene las ideas y la experiencia. No, claro. Ajá. Eran grandes los tuncos, como eran terneros. Y les digo, ¿cómo los van a botar? Así los van, no, hombre, no los detienen. ¿Eh? Entre seis no los detienen. Dejo cheles, man. ¡Pau! Tamaño tunco. Y cree que no. Quieta. No, y aquí la tengo templada. Quieta. Quítese. Ve. Así para allá. Bueno, muchachitas. Ahí van las dos que les pusieron el suero, muchachitas. ¿Y ustedes qué onda? ¿No piensan pasar? Ya. Comer. Ya. Comer. ¿Quieren ir a comer, pues? Mira. Que no sé cuántos de ustedes lograron captar lo que él hace. Si usted lo hizo, pues qué bueno, déjeme un comentario. Y pues, gracias por ver el video, ¿verdad? Señores, el señor Daniel me comentaba de que él desde muy niño ha laborado para poder llevar el alimento a casa. Como ustedes pudieron observar en el video, él es una persona pues, que se dedica a ser veterinario y lo aprendió empíricamente y lo hace muy bien, cabe destacar. Así que si ustedes más de alguna vez realizaron este tipo de trabajo, déjenme saber en los comentarios, dejen su me encanta y si les gustó el contenido, un video sencillo que salió de la nada, compártanlo en sus redes sociales. Díganle ahí a los familiares, mira, este tipo está haciendo buenos videos que nos entretiene y nos recuerda nuestra vida en el campo, pues más que todo acá en El Salvador, o sea de donde sea usted, el país que sea. Saludos a todos y pues no me queda más que agradecerles, como les repito y les reitero, mis agradecimientos totales a ustedes por apoyarme en esta travesía, lo que es YouTube. YouTube es prácticamente algo que no sabemos si nos puede ir bien, si nos puede ir mal. O sea, que es algo que está entre un 50 y 50. Que te puede ir bien y que te puede ir pues, mal, porque tu contenido no lo van a ver. Hay muchos que creen que de YouTube se gana de la noche a la mañana. Sinceramente no, señores.
Tenés que tener 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción para poder comenzar a monetizar tu canal. Por si alguien no lo sabía y tiene ahí ese pensamiento erróneo que el Misateco está ganando por cada video que graba. Sinceramente no. Así que señores, gracias por llegar al video. Nuevamente les reitero mis agradecimientos y pues Dios les bendiga. Y no dejen de luchar como yo lo estoy haciendo, de verdad. Hasta pronto. Cuídense.